esta parte, en la zona de las villas de nuestra región se vienen registrando diversos cambios que han mejorado la calidad de vida de vecinos y vecinas. Ellos hoy conversaron con Enfoque Regional para contarnos sobre estos cambios. Las villas que integran la zona de Las Piedras y Progreso registraron en el último tiempo obras sustanciales en materia de drenajes pluviales, vialidad, alumbrado y vivienda. Cambios por los que vecinos y vecinas organizados en comisiones trabajaron y que hoy disfrutan. En El Dorado, los cambios abarcaron prácticamente todo el barrio y es sobre la avenida donde las mejoras y trabajos se hacen más visibles. La obra más grande, que es más notoria, es la avenida El Dorado, pero en realidad se han hecho toditas las calles, porque nosotros no contábamos con las calles así bituminizadas, ni con los zanjeos hechos, ni nada de eso. Así que para nosotros decimos un 99% porque siempre hay algo para hacer, ¿verdad? Mejorar muchísimo, porque vos fíjate que para ir a tomar un ómnibus, las personas que trabajaban tenían que usar dos pares de zapatos, porque llegaban a la parada y tenían que cambiarse de zapato porque era todo barro. Hoy por hoy no, digo, y aparte acá la avenida que caminan por la orilla, la gente que respeta, que no anda por el medio de la calle. Sí tenemos el tema de los autos, ¿verdad? Eso que al estar las calles mejor, andan con más velocidad, pero eso es un problema que hasta que la gente no... Hay mucha gente que está creando conciencia, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Con el alumbrado esto cambia un 100% la vida, digo, en invierno no se va a notar tanto, pero en verano vos ves la gente caminando, que hace deporte, porque el caminar, que es saludable, digo, la gente camina muchísimo por las cuadras ahora porque está iluminado, que antes no lo podíamos hacer. Entonces digo, en salud, esto es un progreso. En Vista Linda, una de las obras más valoradas por la comisión es el alumbrado recientemente inaugurado. Los cambios siempre son bienvenidos y nosotros ya contamos con toda la luminaria, que ilumina casi todo el barrio, ¿no? También tenemos una UTU nueva que está trabajando ahora, y las calles se están arreglando de a poquito, o sea, si bien las mejoras han venido en El Dorado y están llegando a Vista Linda, ¿no? Supuestamente va a quedar una placita nueva y los vecinos los ven con buenos ojos esto, ¿no? Porque en realidad es un progreso para el barrio que se incluye, ¿no? Se está terminando el puente peatonal, que también es muy importante para la zona, y nosotros como comisión aspiramos a mejorar todo lo más que se pueda. Por su parte, la Comisión del Barrio San Francisco destaca lo realizado en materia de vivienda, ya que varios vecinos y vecinas mejoraron su calidad de vida a través del realojo y otros lo harán próximamente con la relocalización de varias familias. Nosotros hemos tenido, a partir de este periodo y del otro anterior, que es cuando se plantean los proyectos, porque muchas veces la gente piensa que un proyecto se plantea hoy y se hace al otro día, y no, a veces un proyecto se plantea y lleva una etapa para concretarse. Sí, hemos tenido un avance muy bueno, por ejemplo, en la zona nuestra se arreglaron las calles, se puso iluminación, cosa que faltaba y siempre se venía reclamando, pero aparte del ABC, una de las cosas que en San Francisco se tiene, como quien dice, la nena bonita, son los realojos de los asentamientos. Tuviste que estuvimos durante años trabajando para el realojo del asentamiento que había al lado de la escuela 185. Bueno, hoy en día esos vecinos tienen su vivienda propia, contentos, se viene el invierno, se viene el frío, no pasan las calamidades que pasaban. De hecho, se sigue concretando el plan de realojo. Corazón del barrio El Dorado, te invitamos a conocer otra información de la región en las siguientes carteleras.
culmina una nueva edición del reporte diario de Enfoque Regional. Hoy te propusimos conocer la opinión de vecinos y vecinas respecto a los cambios que se registraron en la zona de Las Villas. Antes de irnos, te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en Facebook para conocer y compartir nuestros contenidos, además de dejarnos tu me gusta en nuestra página. Mañana nos reencontramos nuevamente en este espacio en el que conocemos más de nuestra región.